Si tiene rabo de paja, no se acerque a Candela Pipa. Si el que tiene rabo de paja no se acerca a la candela. A esta hora llega Candela Viva. Candela Viva. La Candela Viva y la Candela. Un área de temperatura extrema. Candela Viva. Punzante, dinámica y objetiva. Candela, lo que van a tomar. Dirección, Enrique Camargo Plata. Y el que tiene rabo de paja no se acerca a la candela. Buenos días, bienvenidos a esta nueva emisión de Candela Viva, que se emite por Cardenal Radio, Sistema Cardenal 1050, por CNC Noticias, por las redes sociales, Manantial de Vida en la Loma de Calenturas y Macondo Radio Digital. J, buenos días. Buenos días, Enrique, para usted, para el Todopoderoso. Gracias por permitirnos llegar nuevamente a los hogares a través de... la radio y a través también de toda la televisión con CNC. Gracias, Señor Jesucristo, por tenernos nuevamente aquí. J, me satisfizo logro nuevamente de una periodista cesarense en el CPB de Valledupar. ¿Tiene usted la información? Efectivamente, Enrique, repite Erlensi Gutiérrez Barahona, como en esta oportunidad fue la ganadora de los premios en materia de radio CPB, Círculo de Periodistas de Bogotá. El año pasado había sido la ganadora a mejor corresponsal. Y también queremos reconocer otro premio, el premio de la periodista pacífica Diana Zuleta, periodista y escritora que gana Premio Nacional de Periodismo con su obra, ya le voy a decir, Lo que no borró el desierto, una obra donde narra el asesinato de su padre en el departamento de La Guajira. Hoy, a partir de las 9 de la mañana, hay un programa muy bueno de parte del CPB y Drummond, La Virtualidad en los Medios, Reto Oportunidad. Van a estar allí expertos de la comunicación como Erika Fontalvo, quien es la directora del Heraldo de Barranquilla, y José Antonio Sánchez, quien es el editor del Tiempo.com, para estar y aprender. Pero no sé, ahí quedó una fallita. Lo bueno era que hubieran llevado un comunicador de Valledupar o de la provincia de Codazzi, de Aguachica, de Gamarra, de Chimichagua, donde la conectividad no es la mejor, donde no hay tecnología de punta, incluso aquí en Valledupar. ¿Cómo hacíamos los comunicadores, los periodistas, para sacar un noticiero al aire? ¿Qué ingenio? ¿Cómo se le ingeniaban los ingenieros de sonido, las de las telecomunicaciones, los periodistas, los controles, para estar al día cuando Valledupar, el Cesar y Colombia estaban encerrados? Lo que es el ingenio de los periodistas de provincia. Es que estar en provincia es diferente estar en Bogotá o en Barranquilla. Aquí hay dificultades con todo, pero con todo, para hacer periodismo. Y esa experiencia hubiese sido buena, llamar a una experiencia de Libardo Fonseca, llamar a William Rosado, a toda esa gente que hace radio con las uñas, que hace televisión con las uñas, como hicieron los compañeros del Canal 12, como hacía Lenín Marmolejo con su noticiero. Todo eso hubiese sido bueno para que la gente sepa qué tenía que hacer la gente, qué tenían que hacer los comunicadores para tener un programa al día y estar actualizados. Y quiero también felicitar, Enrique, a los colegas sanjuaneros, a Ana Cecilia Fuentes, ganadora en la categoría radio, los premios Cerrejón, que se entregaron ayer de manera virtual. También a Hermes Francisco Daza, periodista sanjuanero, también que ganó en la modalidad de prensa. 6:33 minutos, hacemos una pausa y venimos con una denuncia contundente de la comunidad de Poponte. Poponte es un corregimiento que está en la serranía del Perijá y pertenece al municipio de Chiriguaná. Candela Viva, a todos los prende.
La candela. La candela, candela, candela. La candela. En la Clínica Manuel Maya, no solo nos preocupa tu sonrisa, también tu salud. Por eso, contamos con todas las medidas de bioseguridad. La solución empieza en nosotros. Aparta tu cita con toda confianza al WhatsApp 318-270-4835. O visítanos en la carrera 11 con calle 11 esquina. Manuel Maya, Odontología Especializada. Candela Viva, a todos los prende. La candela. Finca Cajamarca, escucho Candela Viva con Enrique Camargo Plata por Sistema Cardenal AM 1050. ¡Candela, candela, candela! ¡La candela! Llegó nuestro supergiro ganador recargado. ¡Ay! Con Supergiros ahora te puedes ganar hasta 5 millones de pesos. ¡Sí! 5 millones de pesos. Solo enviando o recibiendo tus giros por Supergiros. Pregunta a tu asesora por el nuevo supergiro ganador. Participa y gana. ¿Para qué giros? Cuando hay supergiro. Gracias por preferirnos, Enrique. Ya desde bien temprano tenemos inmensa sintonía en varios municipios del departamento del Cesar y sur de La Guajira. Estamos saludando a esta hora de la mañana a María José Castro, a Juanpi Romero, a María Vega, a Carlos Payares, a Leida Morales, a Noralba Molina, a Wilson Rangel, a Duvalier Ortiz, el abogado, a Yamile Camargo y lo mismo que a Luisa Cugia. Gracias por preferirnos. María José Castro, don Jota, está en Barcelona, España, con su familia, su hija, sus nietos, escuchando Candela Viva. 6:36 minutos, estamos en directo por radio, televisión y las redes sociales. Uno observa lo que sucede con el río Vadillo, que está a la vista de todos, el río Guatapurí, el río Cesar, un crimen que nadie ha investigado ni ha pagado, pero hay otros ríos que vienen siendo devastados por la mano del hombre. Y hablamos del río La Mula en Chiriguaná, Popontes, Serranía del Perijá, y unos caños como La Mochila. De allí nos enviaron imágenes y sonidos porque en Candela Viva denunciamos y Corpo Cesar y Palmagro, que es la que señalan, deben dar respuesta. Escuchemos y veamos lo que dijo uno de los denunciantes. Este es el afuente hídrico de la quebrada Mochila, en la cual desembocaba en el río La Mula, que está siendo captado por la empresa Palmagro en un 95%, como lo evidenciamos aquí en este video. Ese 5% de agua que corre ahí se desvanece a 200 metros abajo, que está a una magnitud de sequía a kilómetro y medio. Esta es la cantidad de agua que se lleva la empresa Palmagro, ubicada en la Hacienda Poponte. El pueblo popontero levanta una voz de protesta para que las entidades gubernamentales tomen cartas en el asunto. Queremos que nos colaboren con todas estas cuestiones, que no se sigan cometiendo abusos contra la naturaleza, contra los recursos naturales, al cual tenemos nosotros derecho por bienestar de una comunidad. Este es el punto de captación de agua para las palmeras Palmagro, acá en el río La Mula. Les voy a enseñar la magnitud de la captación de agua. Continuamos con esta queja, 6:38 minutos. Mardelia Beleño es una líder de Poponte. Ella ha hecho visible esto de la captación presuntamente ilegal de agua del río La Mula y La Mochila. Escuchemos y veamos lo que dice Mardelia Beleño. Quique, la captación de agua... Nosotros tenemos un caño
también grande que se llama Mochila. Él desemboca al río La Mula. Ese caño, como le detienen el agua, como kilómetro y medio antes de desembocar La Mula, le detienen el agua y la cogen para metérsela a Las Palmas. O sea que ya no dejan desembocar ese caño al río La Mula, que le da fuerza al río La Mula. También tienen al río La Mula toda esa, y ilegalmente ellos nada más tienen una sola captación, una sola, legalmente. El resto son puras captaciones ilegales que ellos han cogido con ese río y lo van deteriorando todo. El río La Mula. O sea que son dos quebradas que están perjudicando, que es Mochila y La Mula. Entonces ellos empiezan a ponerle motor y a sacar agua, motor con tubería de 6 pulgadas, a sacarle agua donde quiera, ven que está el charquito, se lo sacan para tirárselo a La Palma. Entonces nosotros le hacemos un llamado a los entes territoriales a ver de qué manera se controla todo esto, porque entonces nos va, o sea, se han dispuesto a dejarnos sin río, Kiki. Gracias. Gracias a usted, Mardelia Beleño, 6:40 minutos. Y la comunidad Don J siguió denunciando y tenemos otra líder allí. Y luego, ¿qué dice Palmagro a través de uno de sus funcionarios? Escuchemos y veamos. Aquí estamos en una parte del desvío que le hace Palmagro al río La Mula. Miren todo este caudal que le sacan al río La Mula para llevárselo para cultivos de palma. Aparte de este caudal que ven aquí, está este tubo. Ven, ven. Está este tubo que viene más abajo con un motor inmenso sacándolo y agregándole más agua a este caudal. O sea, que nosotros, las comunidades poponteras, estamos en riesgo de quedar sin agua para nuestros servicios, porque los grandes ricos, entre cultivadores de palma y los sacadores de material de arrastre, se han dispuesto a acabarnos con el río La Mula. Le pedimos a las autoridades competentes que por favor tomen cartas en el asunto. Ya estamos cansos de llorarle a los entes territoriales de estos temas y ninguno nos prestan atención. Aquí estamos dando la lucha y la batalla nuevamente para pedir auxilio, que por favor no nos dejen quedar sin agua. Aquí estamos en otro punto de captación del cultivo de palmicultores Palmagro. Estos son los tubos que tienen cruzados para toda la captación de agua que atajan de todo lo que eran sequías, la quebrada Mochila, y no lo dejan retornar a sus cauces. Miren cómo están los pescados a punto de morir en ese poquito de agua, porque toda el agua la recogen y se la llevan para el cultivo de palma. Aquí estamos en lo que es la quebrada Mochila. Como pueden ver, está completamente seca, porque ellos todo la recogen para el cultivo de palma. Entonces, aquí estamos mostrando evidencias de todo el desastre que hay con el tema del agua. Con lo de Corporal, pues tenemos lo de la captación, que todos ustedes la conocen. Uh-huh. Ustedes conocen la condición como está el río. Sí. Nos ha tocado hacer otros esfuerzos para poder regar el cultivo, porque la cantidad de agua que tiene la empresa para captación no entra. ¿Por qué? Porque el río no tiene la capacidad. O sea, el río tiene buena agua, pero no hay caudal. ¿Sí? Para que ustedes me hagan entender a mí, o para que entiendan ustedes. Entonces, por el río no sé cómo es el río acá, porque él trabaja acá, aquí hay unos sectores que son altos y esa agua no llega. Yo le explico, señor Mardelia, que el Corpo de Hogar venga, nos visite, vayamos y miremos, y si hay alguna afectación con el agua,
se regule, eso es diferente. Listo. A decir que es una cosa en el verano. Sí, y como Corpocesar no está llegando acá a regular esas cuestiones, porque las irregularidades no son desde ahora, ingeniero. Ya que ustedes están tocando ese tema, pues yo pienso que lo más correcto es que se cite una comisión de Corpocesar. Ustedes van con Corpocesar y nosotros también vamos. Mire. Bueno, Enrique, la palabra la tiene Corpocesar, porque son graves las denuncias. Cada día tenemos más afluentes afectados y la ciudadanía lo que pide son soluciones de fondo. Pero en Corpocesar la gente llega y se convierten prácticamente en unos ganasueldos. A roncar sabroso y a tener, a ganar dinero, un sueldo, así se les denomina, ganasueldo. Ojalá puedan hacer algo por esta comunidad. Sí, Jota, y el viernes sería bueno que esto lo conociera el ministro de Ambiente, Carlos Correa, sino que no dejan que la comunidad se acerque a los ministros. Es más fácil tener comunicación con el Papa que con un ministro, con un alto funcionario. No dejan llegar. Lo mismo pasa con los cantantes de música vallenata, aquellos compositores buenos que están en el campo donde nació el vallenato, no los dejan llegar ante los cantantes, porque a metro, eso pasa, esa es la vida. Alejan a la gente, alejan a los ministros, y sería bueno que el ministro, ahora que llegue a Valledupar este viernes, tenga contacto con la muchedumbre, con el pueblo, le diga: mire, acabaron con esto, mire lo que está pasando con el río La Mula, mire con lo que está pasando en Azúcar Buena, en la Serranía del Perijá, para salvar el ambiente, la vida. La naturaleza nos está demostrando que estamos ante una encrucijada, o nos comportamos bien o nos acaba. 6:46 minutos, una pausa y ya volvemos. Candela Viva, a todos los prende. La candela. La candela. En la clínica Manuel Maya, no solo nos preocupa tu sonrisa, también tu salud. Por eso, contamos con todas las medidas de bioseguridad. La solución empieza en nosotros. Aparta tu cita con toda confianza al WhatsApp 318-270-4835. O visítanos en la carrera 11 con calle 11 esquina. Manuel Maya, Odontología Especializada. Candela Viva, a todos los prende. Nosotros en la Serranía de Cajamarca escuchamos Candela Viva con Enrique Camargo Plata por Sistema Cardenal AM 1050. ¡La candela, candela, candela! ¡La candela, la candela! Qué bueno, Quique, volverte a escuchar al lado de JJ. La verdad que la Candela Viva no hay extinguidor que la apague. Es un excelente programa que se apega mucho a la verdad. Un abrazo, mi hermano, para los dos. Y éxitos. ¡La candela! Candela Viva, a todos los prende. La candela. 6:47 minutos, JJ Daza. Desde diferentes departamentos, la gente se sigue comunicando. Estamos saludando a Ismael Balestrau, lo mismo que a Uber Rodríguez. Ellos van rumbo al municipio de Las Aguas de Ibirico. Jaime Orozco Pitre también está en sintonía, lo mismo que Blanca Guerra en Acuarela, Carlos Fragoso y Lalo Génico están. Fragoso anda con Lalo Génico, el concejal. Sí, claro, es oriundo de Manaure, ¿oyó? También está en sintonía Marilú Pillazón, María Pumarejo, Juan Hernández, Melvi Rúa. Y también hay grandes amigos en el municipio de San Juan del Cesar, que ya le voy a pasar el reporte. JJ, ¿sabe quién nos escucha? Un veterano de los radiotécnicos, Lucho García, el técnico al día, 90 años, él vive ahí en la carrera tercera, ese es el barrio Altagracia. Después usted va por la plaza Alfonso López, baja el parquecito de ahí de los Mejía, cruza la cuarta, ahí vive el señor Lucho García, los ingenieros, la competencia de Lenín Marmolejo en la época,
cuando todo era radio, esa gente no daba abasto componiendo y reparando radios en Valledupar. Lucho García, más de 90 años, nuestros aprecios sinceros, y a sus hijos, a todos ellos ahí en la carrera tercera. Lenín, 6:49 minutos, yo creo que es tiempo de política. Oyó, don Jota, la política que tanto gusta al rojo vivo. Candela viva en la política. Enrique Camargo Plata, punzante. Esto sí que tiene candela. Bueno, Enrique, vamos a iniciar con política a nivel nacional. Le comento que ha sido citado por parte de la IET, el señor, la IET, sí, el señor Gustavo Petro, y también ha sido, en estos momentos, va a estar en una cita en la JET Piedad Córdoba. Tiene que responder ella y 7 miembros de la FARC por el homicidio de Álvaro Gómez Hurtado. El magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado. Mire cómo le han metido mano a esto. Primero dijeron que era el ejército, que eran los paramilitares. Luego salió por voz de Piedad Córdoba que este crimen estuvo en manos de las FARC. Lo cierto es que esto cada día se enreda y el pueblo está confundido. Esto es la guerra sucia. Lo peligroso de Colombia es la guerra sucia. Señalan a uno, tiran las pistas para un lado, toda una confusión. Un gran hombre, un gran pensador, Álvaro Gómez Hurtado. Sí, señor. Y el caso de Petro va a la comisión de acusaciones, Enrique, para la investigación que se adelanta contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez por presunta colaboración con grupos paramilitares en el año 2010. Así que Gustavo Petro va a estar una vez más en la comisión de acusación. Vamos a ver qué sucede en este proceso. Nada sucede. 6:51 minutos. La ley es para los de Ruana. En Bogotá, en el interior del país, y aquí es para los que usan guaireñas, ¿oyó? La condena fuerte, ejemplar, es para los que no tienen con qué. Vamos a aterrizar en el departamento del Cesar. La élite del Centro Democrático tienen convención este 6 de marzo. Allí van a escoger los directorios municipales. Es en la única parte del país que el Centro Democrático va dividido. ¿Y cómo va dividido? En un sector, en una esquina, Sergio Araújo y Juan Manuel Daza. ¿Cuál es el otro apellido de Juan Manuel Daza, el congresista por Bogotá? Está en Estados Unidos, me dicen, no tiene que ver con las bases, no le interesa eso, y hay unas propuestas. En la otra esquina está Claudia Margarita Zuleta y el hombre de las botas, Quintín Quintero, y otros ahí del Centro Democrático, van divididos. Pero mire, aquí hay algo que descubrimos que nos, y hablamos con varias personas para poderlo hablar hoy con sinceridad. El expresidente Álvaro Uribe, amo y señor del Centro Democrático, es de la partida que la lista del Senado sea renovada, meter figuras frescas para poder acaudalar votos, porque como él no va a estar en la lista y él es el que arrastra, la tienen fea y bastante fea. Uno, que por ejemplo en el Cesar, Claudia Margarita, que logró 97,000 votos, algo así casi que 100,000 votos, esté en la lista a Senado. Y en, por ponerle un ejemplo, en Antioquia, Andrés Guerra, tiene nombre de acordeonero, de cajero, esté en la lista también de Senado. Y así, en cada departamento, aquellos del Centro Democrático que no alcanzaron ganar, pero que quedaron clasificando para lo que es la Suramericana y no Copa Libertadores, vayan a esa lista. Y llevar listas a la Cámara propias. Entonces ya yo le dije que suena Diana Molina, suena Henry Elí Monte del sur del Cesar, otro es alcalde que no me acuerdo, y quieren que el señor Juan Manuel Daza se baje a Cámara, pero él no quiere. Él tiene una tesis con Sergio Araújo, que tiene buenas ideas, es
hacer una alianza con Ape Cuello, con el Partido Conservador, y llevar ellos ir inmerso en la lista de Ape Cuello. Los uribistas de pura sangre de Valledupar no le quieren alar a esto. Dicen, porque es que ellos dicen, ay sí, Camangosta, yo en el medio. Se quiere acomodar Sergio y Juan Manuel sacando una Ape que es segura credencial, él tiene su maquinaria, tiene sus votos, él le alcanza para Cámara, de pronto para Senado no, ya lo probó que no, se quedó, ir a la segura y tener burocracia para el, a partir del 2022. Que usted no me habló, ¿qué ha pasado con el doctor Carlos Morón, con David Sierra Daza? ¿Qué ha pasado con el doctor, el ex Inco, el amigo que estuvo también buscando votos y aquí en el departamento del Cesar? Entonces, ¿qué ha pasado con esta gente en el Centro Democrático? ¿Definitivamente se retiraron? ¿Qué ha pasado? ¿Tiraron la toalla? No, lo que pasa es que ahí hay una élite. Usted sabe que en el Centro Democrático es una élite. Hoy se cierran, creo que, las modificaciones de lista para los directorios municipales. Ahí está Ofo Morón, creo que es una de las personas que trabaja duro. David Sierra es el único que se unta, se baña de pueblo, porque él viene de pueblo, pero los otros son una élite. Eso es difícil llegar. Yo no sé cómo van ellos a conquistar los votos populares porque están lejos. Si es Claudia Margarita, si el señor Quintín Quintero, lo están esperando ahí en el barrio La Frontera de Pailitas. Y otros, usted me habló del doctor Carlos Morón Cuello, y usted conoce, una persona seria, inteligente, pero poco pueblo, ahí hay poco pueblo. El señor Farruz Durruti aparece de campaña en campaña, debe estar rendido, durmiendo, se acuestan muy tarde. Dice uno, es que aquí no hay Centro Democrático, aquí hay uribismo, la gente vota por el caudillo, pero el partido muy desgastado. Usted sabe que en Sergio, Juan Manuel Daza y el concejal Orozco, el hijo Eudes Orozco, ¿cómo le dicen? El Cheche. Cheche Orozco, eso es lo que está pasando. Y no sé si la recomponen. Dicen que la lista va a ser fuerte. Cuando llegó a buscar los votos para el presidente Duque a la casa de Ada Carvajal, el exministro Carlos Holmes Trujillo, este servidor que fue invitado, le dijo, claro, usted recuerda, Enrique, y le preguntamos, ¿y qué va a pasar con las bases populares en la ciudad de Valledupar? ¿Por qué no se untan de pueblo? Aquí hay una serie de jóvenes, incluso universitarios, aspirando a ser parte del Centro Democrático. Y él dijo que iba a revisar el tema. Y lo que hicieron, Enrique, fue que se fueron para la Nevada, llevaron dos conjuntos vallenatos y la plaza se llenó, porque cuando le ponen música, la gente iba. Ahora no sé cómo van a hacer, porque con la pandemia no se permiten los conjuntos vallenatos. No, bueno, usted lo resumió. Y aquellos periodistas que acompañaron de corazón desde el 2000, 2001 a esta parte, al Centro Democrático, ¿cree usted que le van a colaborar o la gente? Yo no creo, los veo muy distantes. Otro tema diferente al Centro Democrático. El que está ya en campaña, caminando el departamento, es el señor Alejandro Aroca Dajil, ¿cierto? Dicen que va en la lista liberal, pero ahí viene un problemita o una dificultad para los Dajil. Resulta que los Aroca Dajil, la señora Betty es su señora madre, pero su tío Jorge Dajil, que fue alcalde de Chiriguaná, su yerno también es candidato a la Cámara, que es el señor Cristian José Moreno Villamizar. Ya lo vemos saludador, uy, complaciente, abrazando comunidad. Aparecieron todos, Enrique, felicitando y mandando postales y mandando WhatsApp, utilizando estos medios electrónicos para felicitar a los periodistas. Ahora, compadre, espere usted que lo que le viene es brazo, ¿oyó? Abrazos y, lógicamente, las invitaciones por parte de los aspirantes a Cámara y Senado. Y tiene que explicarle el señor Cristian Moreno a la comunidad que votó con él el cambio de opinión. En la campaña pasada, Lance Ristre, en contra
de la administración en contra del grupo que lidera la señora Cielo Génico, explicarle a la comunidad por qué ese cambio de opinión, cuando les dio hasta con el balde, los criticó. Y tiene que explicarle, porque la gente merece explicación. Dicen, bueno, ¿qué lo llevó al convencimiento de estar nuevamente en ese grupo o en esa alianza? La gente necesita explicaciones, señor Cristian Moreno Villamizar. Están todos alineados. Así quedó demostrado el día que el gobernador presentó el informe de cómo va a ser la vacunación en el departamento del Cesar. Desde pantalón hasta camisa, los representantes y el senador están con la misma marca del gobierno departamental. Usted los vio a todos, incluyendo hasta Chichí. Oiga, qué pantalones, yo no sé dónde los consiguieron. Yo estuve buscando, pero no encontré ese color, hermano. No lo encontré por ninguna parte en la ciudad de Valledupar. No, ¿uniformados? Uniformados todos. José Alfredo, bueno, José Alfredo es de la casa, pero estaba... Es de la casa, pero estaba el señor Cristian José Moreno y estaba también el señor Chichí Quintero. Todos juntico. Por eso después vinieron los trinos y las críticas a través de las redes sociales. Uniformados estaban. 7:00 a.m, 7:26. Una pausa y ya volvemos para rematar política, don Jota. Candela Viva a todos los prende. La candela. La candela. En la clínica Manuel Maya, no solo nos preocupa tu sonrisa, también tu salud. Por eso, contamos con todas las medidas de bioseguridad. La solución empieza en nosotros. Aparta tu cita con toda confianza al WhatsApp 318-270-4835. O visítanos en la carrera 11 con calle 11 esquina. Manuel Maya, Odontología Especializada. Candela Viva. A todos los prende. La candela. La candela. En mi finca Cajamarca escucho Candela Viva con Enrique Camargo Plata por Sistema Cardenal AM 1050. La candela. Llegó nuestro supergiro ganador recargado. Con Supergiros ahora te puedes ganar hasta 5 millones de pesos. ¡Sí! 5 millones de pesos. Solo enviando o recibiendo tus giros por Supergiros. Pregunta a tu asesora por el nuevo supergiro ganador. Participa y gana. ¿Para qué giros? Cuando hay supergiros. Colaborador autorizado y vigilado Mintic. Candela Viva. A todos los prende. La candela. Yo me informo todos los días por Candela Viva con Enrique Camargo desde Valledupar, Uber Rodríguez. La candela. Candela Viva a todos los prende. La candela. 7:02. Hoy es miércoles 10 de febrero de 2021. Un día como hoy nació en Barranquilla, en Rebolo, Nelson Pinedo. Oiga, estuvo en la Sonora Matancera, el único colombiano en la Sonora Matancera. Estuve en un homenaje de Don Jota que le hicieron en Barranquilla. Qué cosa extraordinaria allí en Rebolo, donde se siente Barranquilla de verdad. Rebolo, Barrio Abajo, esa es Barranquilla. Gran señor, todo un cantante, ¿oyó? Más saludos a las 7:03, don JJ. Lista larga, le cuento el reporte de sintonía: Margarita Guzmán, Libet Jiménez, Albert José Daza desde Manaure, Isaza, también está Montero Lenis, Judith Campo en El Paso Cesar, César Chegu Nieves, lo mismo que Carlos Villamil, Mohamed Manotas, Tavo Arias y cierra esta lista Nicolás Cervantes. Aquí también nos reportan sintonía desde Barranquilla, desde la Clínica La Asunción. Lauren Gutiérrez en sintonía de Candela Viva. Muchas gracias a todos ellos. Continuamos con más política. ¿Tiene más política o le doy? Voy a continuar con política de Enrique y sobre temas que me están comentando. ¿Qué es lo que está pasando en el hospital Eduardo Arredondo Daza?
allí como que hay algunos inconvenientes con las cesantías de los empleados, de los contratistas, en fin, cuénteme usted, por favor. Sí, Jota, mire, hemos recibido una serie de documentos y de quejas de el Hospital Eduardo Arredondo Daza, unas planillas donde los pagos de pensión y cesantías y otras a colfondos, hay como que una presunta irregularidad, porque en la planilla aparece como si lo hubieran consignado a un restaurante, Las Delicias del Rey. Y hay una cantidad de cosas que tenemos que aclarar con el señor gerente. Ayer lo llamamos, le dijimos, pero nosotros no estamos aquí para callar, ni para, no somos empleados del Eduardo Arredondo. El señor tiene que venir aquí a la mesa y sentarse y explicarle a sus trabajadores, a sus contratistas y a la comunidad qué está pasando. Entonces la notificación es esa, que nos explique qué está sucediendo, si hay un error, porque hay quejas mil de los sueldos y descuentos que no se saben a dónde van a parar algunos recursos, para que después no hayan, no estén brincando de Contraloría en Contraloría, de Procuraduría y Procuraduría, y después no vayan a llegar donde la señora Montero, así es que la directora de Fiscalías, y a echarle la culpa al mensajero, echarle la culpa al que lleva el mensaje radial o televisivo por Candela Viva. Hay una serie de documentos, una serie de quejas, y hay que ventilarlas, ¿oyó? Sí, señor. Oiga, Enrique, le comento que yo no sé cómo van a ser los aspirantes a Cámara y Senado para conseguir periodistas. Cada día le siguen quedando mal al gremio de periodistas. ¿Cómo le parece que uno de los que se puso la camiseta con el Mello Castro fue el amigo Iván Ochoa? Y resulta, Enrique, que a última hora el señor Iván Ochoa le movieron la butaca. ¿En la UPC? No, en la UPC está bien, pero en la alcaldía de Valledupar. Me dicen que Iván quedó sin representación, como si fuera poco. Enrique, Luisa Alarios, que también estuvo acompañando el medio. Estaba en Fonvisocial. Estaba en Fonvisocial y también le han movido la butaca. Ha llegado una gente nueva, allí hay un desorden y no se sabe. Le toca al medio apagar este fuego, compadre, porque la cosa va cada día cogiendo fuerza y no vemos nosotros realmente un equipo serio dispuesto a trabajar en la alcaldía de Valledupar. Al medio le toca Jota, ¿no? Lo decimos de esta esquina con mucho sacar a otros, a unos funcionarios, ya están burocratizados, el celular sin pagar, carro, aire acondicionado y muchas cosas, salir. Hay unos funcionarios muy buenos, pero hay otros que ya no tienen más la fatiga del metal y tienen que irse de la administración del Mello Castro. No, que para afuera, no hay cama para tanta gente. Ya no más embarazos, Enrique, porque esa es la otra modalidad. Sí. Salen piponas y entonces resulta que esa es la modalidad. De aquí, para que no la saquen. De aquí no me mueven por ahora, claro, y así se chupan otro año, compadre. Sí, señor. ¿Ah? Eso da casi para nueve meses. Nueve es la barriga y la dieta y no sé qué cosa, sí, y la lactancia. Siete minutos. Hay quienes dicen que al señor Didier Lobo no le va a alcanzar para repetir Senado de la República, y que esa lista del Cambio Radical, si no se mete el ogro de Vargas Lleras, Germán, que se llama ese señor, no, Germán Vargas Lleras, no va a arrastrar, porque usted sabe que allí este de Santa Marta, ¿cómo se llama? El Díaz, que sacó casi 100,000 votos, Lara, toda esa gente se fue. La otra buena votación es la cuarta, la de Didier Lobo, pero no le estaría alcanzando a Didier Lobo, según los entendidos. Él cree que sí tiene los votos suficientes para lograr una nueva curul en Cambio Radical. No quieren saber nada, ni siquiera en Maicao, Enrique, del señor Didier Lobo. Allá yo no sé cómo va a ser él. También están molestos con otra congresista de Cambio Radical, Daira Galvis. Daira Galvis, que es del departamento de Bolívar. Resulta que esta gente va, se lleva los votos del departamento de La Guajira y después no regresan. Y los proyectos
engavetados para ese departamento. Primito, yo le voy a cumplir, primito, yo voy a hacer, vea, que no le den nada, pero que cumplan con lo que en el Congreso de la República. No es que José Alfredo haya hecho las cosas magníficamente, lo que pasa es que el grupo que está detrás de José Alfredo Géneco Zuleta es mayúsculo, muy fuerte, y ellos no se van a dar ese honor de que se le ahogue esa figura. Pero, ¿y Didier? No tiene las aguas y Virico, o algunos amigos están resentidos, están peleados. Él dice que tiene 12 alcaldías y que se va a mermar en 18.000, 20.000 votos. Vamos a ver, amanecerá y veremos. Una pausa y ya volvemos. Candela Viva, a todos los prende. La candela, la candela, la candela, candela, candela. La candela. En la Clínica Manuel Maya, no solo nos preocupa tu sonrisa, también tu salud. Por eso, contamos con todas las medidas de bioseguridad. La solución empieza en nosotros. Aparta tu cita con toda confianza al WhatsApp 318-270-4835. O visítanos en la carrera 11 con calle 11 esquina. Manuel Maya, Odontología Especializada. Candela Viva, a todos los prende. La candela. Nosotros en la Serranía de Cajamarca escuchamos Candela Viva con Enrique Camargo Plata por Sistema Cardenal AM 1050. ¡Candela, candela, candela! ¡La candela, la candela! Qué bueno, Quique, volverte a escuchar al lado de JJ. La verdad que la candela viva no hay extinguidor que la apague. Es un excelente programa que se apega mucho a la verdad. Un abrazo, mi hermano, para los dos. Y éxitos. ¡La candela! Candela Viva, a todos los prende. La candela, la candela, 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 la candela. Hola mis amigos, Quique Camargo y JJ Daza, soy Álvaro Montero, quiero extenderle la invitación. Yo estoy aquí en Ibagué escuchando Candela Viva, es su programa radial. Quiero invitarlos, es una muy buena programación, pasan un rato agradable, escuchan un buen contenido y les envío un gran abrazo de mi parte. Miles de bendiciones y éxitos, papá. ¡Palante! ¡Candela, candela, candela! Regresamos con más información en Candela Viva, Enrique, pero antes tengo saludos importantes. Álvaro Vallejo está en sintonía desde Patillal, Pedro Díaz desde el municipio de La Paz, lo mismo que Félix Sierra desde Pailitas, aquí en Valledupar está todo el equipo de vigilantes de los conjuntos del norte, Acuarela, Bambuterra, en fin, de todos estos conjuntos están en sintonía a esta hora de la mañana con Candela Viva. JJ, ayer asistimos a una rueda de prensa de los cabildos indígenas de nuestra zona, arhuacos, yupas, huiguas, y buscando que se acabe aquella polémica que hay con algunos recursos de Dusacabi EPS. Nos satisfizo, nos gustó la postura del cabildo gobernador arhuaco. No sabía que era hijo de aquel gran hombre, líder, un hombre sabio como Napoleón Izquierdo, Napoleón Torres Izquierdo, quien fue tristemente muerto cuando viajaba hacia Bogotá junto a otros líderes arhuacos por allá en el 91, 90, la década del 90, en el paradero Iturco de Curumaní. Y llamó a la unidad de las etnias, pero también a la unidad de todos. La naturaleza nos está mandando un mensaje. También habló Aristide Lo Perena, de la etnia Wigua, antes les decían Arsario, les decían Malayo, porque lo fuimos bautizando, es el pueblo cantor de la Sierra Nevada. Veamos esta nota que de verdad llama la atención, que hay que salvar lo poco que tenemos, no solamente la EPS Dusacabi, sino nuestra naturaleza. El peligro es la naturaleza, y si destruimos la naturaleza, vamos a destruir la raza humana. Soy una de las personas que he querido que como pueblos indígenas de Colombia
tengamos una unidad de pensamiento, una unidad de defensa a nuestra cultura y también en defensa a nuestro territorio. Quiero hacerle un llamado a nivel nacional e internacional, que tenemos que tener claro que en este momento la misma Corte Constitucional lo ha expresado, que en este momento los pueblos indígenas estamos en un exterminio físico y cultural y que el Estado debe garantizar la permanencia de todos los pueblos indígenas. Respondido la salud de nuestros pueblos en todos los rincones de la sierra y nadie más puede hacer lo que ha hecho Usacabi en estos 25 años. Lo bueno que ha hecho es que se ha prestado los servicios de la mejor calidad, oportunidad, con eficiencia y transparencia. Y lo más importante, que ha tenido un servicio intercultural de acuerdo a los principios que tienen cada uno de los pueblos indígenas desde su principio, desde su origen, prestando una salud diferencial. ¿O de la intervención? No, pues eso sí sería algo muy preocupante, que finalmente se estaría desprotegiendo totalmente el servicio de salud a los pueblos indígenas, que en ningún momento aceptaríamos que eso sucediera. ¿Cree usted que hay una persecución en contra de la EPS? Pues sí lo hemos sentido, porque como lo decía el compañero Aristide, desde el primer inicio de la constitución de la EPS, pues ya nació teniendo ciertos ataques frente a la EPS. Y pues eso ha estado en todos los años que ha tenido Usacabi. ¿De dónde viene la persecución? Pues yo diría que la persecución más que todo a veces es por el poder político que existe. Y no hay que negar que entre nuestra misma gente hay dirigentes que no han querido que haya nuevas oportunidades de las personas que quieren surgir y quieren luchar por su pueblo. ¿Qué buscan los opositores? Pues yo lo que he sentido últimamente es que a veces se sienten arraigados en un lugar y dar cambios que realmente traduzca al mejoramiento de la calidad de nuestro pueblo, pues nunca han sido partidarios en eso. Pues si realmente el gobierno no garantiza que finalmente se defienda los derechos colectivos como es la salud, pues sí estamos dispuestos a hacer una marcha pacífica de todos los acontecimientos que pueda haber frente a la liquidación o cualquier cosa que quieran pensar por la empresa. Cabildo, ¿usted también manifiesta la preocupación por la vacunación contra el COVID-19 en sus territorios? Pues es una gran preocupación porque, como lo decía inicialmente, lo que no queremos es que el gobierno nacional pues implemente algunas acciones sin el consentimiento de nosotros los pueblos. Porque nosotros hemos tenido un ataque a la pandemia desde nuestros conocimientos ancestrales también, que también debe tener en cuenta el gobierno frente a esa situación. 7:17 minutos y continuamos con este tema. Un viejo amigo que estuvo ahí en la creación de esta EPS, el señor Aristide Lopena, explicando la situación financiera económica de Usacabi. Bueno, la situación financiera de Usacabi hoy no es que es mala. Está en una situación, o sea, si nos ponemos a pensar en cómo está la situación financiera, a como lo quiere entender la gente, que quiere entender que tenemos un superávit y todo eso, eso es hablar mentira. Porque creo que al sol de hoy, como lo que está ocurriendo, ninguna empresa está en esas condiciones. Pero sí estamos en una forma de que si el gobierno nos sigue poniendo limitaciones, poniéndonos restricciones, ahí sí nos acabaríamos enseguida. ¿Cuáles son esas limitaciones y restricciones? Bueno, las limitaciones y restricciones es que hoy prácticamente la intervención está llevando a la empresa a muchas limitaciones. Primero, estuvimos que no podíamos afiliar más personal. Se abrió una brecha después que se afiliaba personal, pero indígena, y ya eso son limitaciones. Otra, el gobierno cada día a las empresas indígenas los está reduciendo a su autonomía. En cuanto a los recursos los envían de acuerdo a unos estudios de riesgo que hace la institución. La institución autoriza los giros para que se los giren a los prestadores. Los prestadores
asumen los recursos, pero la parte contractual de cumplimiento no lo están haciendo los prestadores de servicio. Como es responsabilidad de la EPS exigir cumplimiento, ahí estamos quedando mal, pero no porque a nosotros nos están llegando los recursos como empresa. Los recursos están llegando directamente a los prestadores de servicio. 7:19, esta es Candela Viva. Usted nos escucha a través del sistema Cardenal 1050 AM por Manantial de Vida en la Loma de Calenturas, por Macondo Radio Digital, ahí está Jairo Arzuaga, por CNC Noticias y las diferentes redes sociales. Don Jota, problema de suministro de agua nos están denunciando en San Diego y La Paz. También hay denuncias serias en La Paz de algunos recursos. Esto es Voz Populi. ¿Qué más tiene? En La Loma también hay inconvenientes en muchos sectores. No está llegando las 24 horas el servicio del líquido preciado, de modo que se necesitan mayores inversiones y tanta plata que se distribuye en esos presupuestos supuestamente para solucionar las necesidades de las comunidades, Enrique. En el sector de Las Rocas, aquí en Valledupar, lo que es Villayanet, hay un movimiento de masas porque están exigiendo el servicio de gas domiciliario. Podría presentarse un plantón, como se le dice ahora, un meeting. Entonces están urgiendo Pablo, el amigo Pablo, y ¿de qué sector? Pablo Gutiérrez de Villayanet. Hoy, ¿cierto? Las cámaras de CNC y de Candela Viva van a estar en este sector. Resulta, Enrique, que ellos desde hace más de 12 años han venido solicitando que se aumente lo que se llama comúnmente como el anillo de trabajo por parte de la empresa Gases del Caribe, y continúan sin el servicio de gas natural, de modo que hoy vamos a estar acompañando a estos importantes amigos que han venido lógicamente padeciendo ante no contar con el gas natural, así que vamos a estar con ellos en el día de hoy. 7:21, una pequeña pausa y venimos con una nota que tiene que ver con la naturaleza, hombre. ¿Qué tenemos que hacer para no exterminar las abejas? El arte de la apicultura, arte milenario. Candela Viva, a todos los prende. La candela. La candela. En la clínica Manuel Maya, no solo nos preocupa tu sonrisa, también tu salud. Por eso, contamos con todas las medidas de bioseguridad. La solución empieza en nosotros. Aparta tu cita con toda confianza al WhatsApp 318-270-4835 o visítanos en la carrera 11 con calle 11 esquina. Manuel Maya, odontología especializada. Candela Viva, a todos los prende. Nosotros en la serranía de Cajamarca escuchamos Candela Viva con Enrique Camargo Plata por Sistema Cardenal AM 1050. La candela. Gracias a todos los oyentes y televidentes por preferirnos. Seguimos reportando sintonía a Omaira Zuleta y su esposo Urbano González. También en sintonía María Estela Guerra, lo mismo que Gillo Martínez. De la misma forma se encuentra alegre y contento con este nuevo proyecto. Ariel Alvis dice: felicitaciones por ese nuevo proyecto que emprendieron de Candela Viva y que yo lo bautizo el binomio de la verdad, mi hermano. Gracias, oiga, que el binomio de la verdad. De la verdad. Es, oiga, que los periodistas somos los profesionales de la verdad. Quien eche mentiras, que mienta, que sea Pinocho, no le creen. Usted tiene que decir la verdad y cuidar la fuente. ¿Sabe también quién está en sintonía de nosotros? José Luis Busto Chagui, psicólogo y comentarista de los medios de comunicación, una persona muy inteligente y a quien aprecio desde niño porque venimos del mismo sector de Valledupar. Don Jota, la apicultura, hay crisis por las fumigaciones, las aspersiones, incluso ya están arrendando abejas para polinizar, pero mire qué cosa. Tuvimos
con las cámaras de CNC, Candela Viva, cubriendo cómo rescataron unas abejas en una institución acá en Valledupar, donde estamos haciendo una investigación, y nos topamos con cómo las tratan un experto, pero aquí entonces nosotros queremos meterle candela, humo, dales piedra, y eso no es. Observen esta nota y cómo dialogamos con un experto en el tema, quien está vinculado a los bomberos voluntarios de Valledupar, pero no es empleado. Cuando usted vea una abeja, un enjambre, llame a los expertos, no vaya a ser usted, porque puede pasar su momento de angustia. En su momento, nuestro camarógrafo Rafael y mi persona estábamos asustados porque las abejas, pero ahí nos fuimos metiendo con cuidado, hicimos esta nota que es refrescante y que le puede enseñar a usted a cuidar la naturaleza. Observemos y escuchemos. ¿Cómo se llama este proceso? Este procedimiento se llama rescate de las abejas africanizadas que son reportadas a Bomberos Valledupar, pero se hace con una técnica que es manejo de abejas en apicultura, ¿sí? Con las técnicas de apicultura, para rescatarlas y no matarlas, porque como podemos ver, si las abejas son manejadas adecuadamente, pues obviamente ellas no nos atacan si no son molestadas. Entonces eso es lo que estamos haciendo para rescatar las abejas y llevarlas a lugares donde ellas puedan permanecer y que ayuden a la producción agropecuaria y también a la polinización de las diferentes especies vegetales que están en nuestras áreas, principalmente lo que son fuentes hídricas y todas las zonas que tienen influencia en lo que tiene que ver con las aguas. Cuando una persona observa a las abejas africanizadas, un enjambre, ¿qué actitud debe tomar uno? Bueno, lo que debe hacer es, lo que se está haciendo de manera regular es reportarlas a Bomberos Valledupar, pero se quiere y se busca que Corpocesar o las entidades a las que les compete el tema junto con nosotros, con el apicultor, principalmente con nosotros que somos apicultores, sería interesante. Yo sé que Corpocesar tiene un programa, un pequeño programa, pero me gustaría que junto conmigo, que soy productor apícola, hiciéramos un empalme para rescatar las abejas que no se sigan eliminando, porque a pesar de que un buen número de las abejas se rescatan, pero la mayor parte de abejas siguen siendo eliminadas con la problemática que esto implica, teniendo en cuenta de que ya es una especie amenazada. Y si bien debemos tener en cuenta que estamos hablando de que los animales no deben ser maltratados y mucho menos deben ser eliminados, entonces debemos en concierto entre las entidades y nosotros los apicultores, y me gustaría que hicieran un acercamiento conmigo puntualmente, porque yo he desarrollado este trabajo junto con los bomberos con las unidades de bomberos Valledupar para rescatarlas, pero estamos carentes de una cantidad de herramientas que en unión con las entidades a quien compete, alcaldía, Corpocesar, los entes que tengan que ver con el tema ambiental, podemos hacerlo. ¿Qué equilibrio cumplen las abejas en el ambiente y en la vida de nosotros los seres humanos? Las abejas cumplen el papel, las abejas le hacen el amor a la flor, hacen que el polen penetre por el pistilo de la flor y fecunde los óvulos de la flor y se genera la nueva semilla. Y de ahí la planta nutre la semilla por medio de la pulpa de la fruta. Entonces de ahí que la importancia para que de las abejas en el tema de polinización, para que tengamos frutas de diferentes clases y también para la polinización de arbences, rastrojos y bosques para que continúe la multiplicación de las diferentes especies vegetales. O sea, es vital para la vida del planeta y por ende para la vida del humano. Se nos dice que están en crisis, que la están acá. Bueno, don Enrique, ojalá se pueda trabajar y proteger a las abejas que tantos beneficios le dan a la naturaleza. Hay más sintonía a esta hora de la mañana. Juan Bernardo Ariza, Juanbe, Alfredo Pinto, Caco Araujo, Luz Meri en la Serranía del Perijá, esto es en el Alto Sicarare. Está también el gran Barrabás, está escuchando con Fello Fuentes. Fello Fuente, tú que viajas. Ah, pero te canta muy bien. Yo no, pensé que era más que cantaba en el baño. Ajá. Y también se encuentra en sintonía a esta hora de la mañana, Yesid Burgas, Enrique. Y Caco Ariza, futbolista de Valledupar, con qué. Nos desprendemos en estos momentos del sistema Cardenal. Gracias por sus servicios. Mañana estaremos aquí otra vez con Cardenal. Sintonía total, Jota. Mire, el medio Castro gestionó en la capital del país, Enrique, recursos importantes. Ya tiene los recursos asegurados para el Coliseo del Balonmano y de otras actividades, otras disciplinas,
para los Juegos Bolivarianos del 2022. 3.000 deportistas vamos a tener en Valledupar, y una forma de promocionar a Valledupar. Alcalde, gerente de Endupar, Andrés Mesa, Corpo Cesar, Ministerio de Ambiente, metan en mano a la Posilga, porque eso no nos va a traer sino comentarios adversos. Todo el mundo nos va a ver y van a venir a observar a Valledupar y a la zona metropolitana, pero con esos hedores no podemos. Eso es rápido, muy rápido. Sí, señor. Antes de irnos, Enrique, hombre, a toda la gente, a todos los oyentes, a todos los televidentes, disciplina social, por favor. Faltan 10 días para comenzar con el proceso de vacunación. Entonces, ¿por qué te vas a desordenar? Hay que esperar la vacunación. Vamos a cuidarnos todos. Muchas gracias. Nos encontramos, si nuestro Señor Jesucristo así nos lo permite, mañana jueves, 11 de febrero. La candela. La candela. A esta hora llega Candela Viva. Candela Viva. La candela viva y la candela. Un área de temperatura extrema, candela viva, punzante, dinámica y objetiva. Candela, lo que van a tomar. Dirección, Enrique Camargo Plata. Y el que tiene rabo de paja no se acerca a la candela.